En esta ocasión conoceremos a una persona que realmente se ha convertido en un gran ejemplo de vida. Y bueno, a pesar de tener 65 años de edad y haber padecido por una situación de salud bastante delicada, esta persona tiene más de 2 décadas dedicándose a las carreras pedestres. Ella es Soco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primero que nada, nos gustaría saber cómo es que usted comenzó con lo que viene siendo el atletismo. ¿Cómo es que comienza toda esta aventura? Esta aventura la comencé hace 43 años, motivada por mi esposo, puesto que él siempre fue deportista. Y ya casados, me motivaba a caminar. Claro que yo ni siquiera quería salir a caminar, menos correr. Y ya a los 41 años, motivada por él, empecé a caminar. Vi que se me hizo fácil, luego empecé a trotar, luego después a correr. Y tuve la oportunidad de participar, después de estar entrenando durante 5 meses, de participar en una competencia. Pues fue como sorpresa darme cuenta de que en una carrera es competencia, no es nada más un hobby. De tal manera que fui la última que llegué y ellos me estuvieron esperando para premiar y me dio mucha pena. Quedé seleccionada como ganadora porque de mi edad, en ese tiempo de 41 años, entonces me estaban esperando para la premiación porque yo recibí un premio. Y en base a ese trofeo, yo misma dije, al menos la última ya no quiero ser. ¿Qué tan significativo es ese sentimiento de competencia, ¿no?, al momento de que usted está a punto de comenzar una carrera? El hecho de que todavía haya una competencia al inicio, las ganas de ir al baño no se me quitan, la boca se me seca, ando ahí toda intranquila y nos comentamos entre los corredores de cómo es increíble, ¿verdad?, la emoción, lo vivimos como si fuera la primera vez, aunque hayan sido ya tantos años participando. Y bueno, sabemos que una parte muy importante para su entrenamiento, pues viene siendo su esposo, me platicaba. Él era el deportista, él es el que le gustaba todo esto y me empezó a involucrar poco a poco. Ajá. Empezó a hacer de mí una deportista, amante de las carreras y comprometida con las carreras. Claro. Qué bendición que Dios me lo haya puesto en mi camino, porque gracias a él soy lo que soy ahorita como deportista. ¿Está orgulloso de su esposa? Claro, porque realmente sí. Sí le echó ganas a esta disciplina que sí es demandante. Para Dios no hay imposibles y yo vivo con un milagro. En el 2009 yo ya tenía 59 años y fui con el doctor y le dije que quería participar, pero quería ir a correr un maratón en el cual duró más de 4 horas y media trotando y que me hiciera un examen porque pues uno no se alimenta bien con el trabajo. Entonces al hacer mi análisis empezó a salir mi hígado muy inflamado. Después me pasaron con especialista, me mandaron a hacer estudios por fuera y me detectaron que tenía hepatitis C en consecuencia a una transfusión de sangre. Un virus grandísimo en mi organismo y si yo no llevaba el tratamiento, pues desembocaba en cáncer en hígado. Y me empieza a decir, usted va a tomar tales pastillas, una inyección y para no hacerme el cuento tan largo, le digo, usted me está diciendo que es quimio lo que me va a dar. Dijo, sí. La hepatitis C está catalogada entre el mismo nivel que el SIDA, que cáncer, y hepatitis C está en el mismo nivel. Me dan ese tratamiento, fueron 48 semanas. A la tercera semana ya mi organismo había minado mucho. Ya se me quería hacer el ruido en la garganta. Pasar por el estadio y yo ya no podía ni caminar, yo no podía subir escalones, entra la anemia muy fuerte. Y yo decía, hey, corrí un maratón, esto va a pasar. Y Dios es grande y la familia que Dios me dio ha sido muy, muy buena conmigo. Tanto mis hermanos, mi esposo, mis hijos, siempre apoyándome. Al pasar ese trago amargo de enero a junio del 2010, en octubre yo me inscribo para correr 21 kilómetros en Chihuahua.
que yo tengo que agradecerle a papá Dios esta oportunidad. Me da vida, me da salud y vamos con todo. Y ahí voy a correr 21 kilómetros a Chihuahua. Yo le digo a alguna persona que me esté escuchando que por favor no se deje abatir, que salga adelante, que le eche ganas, que se agarren de lo que crean, si creen en Dios, en lo que crean, no se suelten, porque Dios es grande y uno tiene que poner el 60% de ganas de vivir y el doctor va a poner un 40% con sus conocimientos y medicamentos. Pero al final de cuentas, uno tiene que tomar la decisión de salir adelante porque la vida sigue. Es bella. Y sí, es bella. Y sigue.